Este es el nuevo Ford Edge. Como ves, renueva ligeramente su diseño y es algo que se nota especialmente en la parrilla delantera. Pero también estrena nuevos motores que son ahora más potentes y sobre todo nuevas asistencias a la conducción. He venido a probarlo a Suecia en estas condiciones tan difíciles. Hoy no hace demasiado frío, pero vamos a ver qué tal se comporta la tracción 4x4 que también se ha puesto al día. Vamos a ello. Bueno, pues entramos al circuito helado a ver qué tal se comporta el nuevo Ford Edge y sobre todo la tracción 4 que ha sido optimizada en este nuevo Model Year. Mecánicamente estrena un nuevo motor 2 litros EcoBlue que está disponible en distintas escalas de potencia. Una variante de 190 y la novedad absoluta que es el de 238 caballos con 500 Nm de par. Esta nueva variante trabaja con dos turbos en serie. Uno más pequeño de alta presión que trabaja, como digo, en paralelo junto a uno de baja presión de mayor tamaño. Así se logra que la respuesta y la aceleración sea mucho más lineal y mucho más agradable para la conducción. Cuando se sube de revoluciones, solo el turbo de mayor tamaño es el que se encarga de la entrega de potencia. Otra de las novedades es la dirección adaptativa en función de la velocidad. Esto quiere decir que en zonas como estas tan complicadas en las que estoy conduciendo, en las que, por ejemplo, te puedes encontrar con zonas heladas, te permite, por ejemplo, una respuesta mucho más progresiva. Eso es. En ciudad te facilita mucho y en carretera te da mayor estabilidad. Tecnológicamente lo más destacado es que incorpora el nuevo paquete de asistencia a la conducción Ford Copilot 360 que viene a ser un paso previo a la conducción autónoma y que incorpora medidas como el control de velocidad adaptativo con función stop and go. Esto significa que adapta la velocidad al vehículo de delante y si este se detuviera, el coche se detiene de manera automática sin que tú tengas que tocar el freno. Si han pasado menos de 3 segundos, reemprende la marcha automáticamente sin necesidad, como digo, de tocar ningún botón ni siquiera de presionar el acelerador. Otras medidas que incorpora este Ford Copilot 360 son la alerta de tráfico cruzado y la maniobra evasiva automática en caso de que en una carretera alguien cambie de carril sin indicarlo o en ciudad salga de zona de aparcamiento sin indicarlo previamente también. ¿Divertido de conducir? Bastante. La tracción 4x4 se ha cambiado, se ha actualizado y la entrega de potencia se desconecta si no se requiere su actuación y es 4x2 para ahorrar combustible y en condiciones tan deslizantes como estas en las que yo estoy circulando ahora varía automáticamente el reparto entre el eje delantero y el trasero y la verdad que en un circuito helado en concreto como el que estoy te permite cruzar y controlarlo de manera bastante intuitiva, la verdad.